Hola a todos, soy Dani Granero de castings.com y en este vídeo os voy a comentar una nueva funcionalidad que ha añadido Holder recientemente. Y era algo que, bueno, yo consideraba que faltaba, sobre todo en la práctica de las empresas españolas en relación a los vencimientos de la factura. Antes de esta modificación, solamente se podría añadir una fecha de vencimiento a una factura cuando, por lo menos en España, no sé si en el resto de países, la práctica habitual es añadir varios vencimientos. Bueno, todo depende del tipo de sector, de la empresa, de cómo trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no todo el mundo utiliza varios vencimientos, ¿vale? Acabo de entrar en una factura que ya tenía emitida a modo de ejemplo en la base de datos que suelo utilizar para la realización de estos vídeos y como veis, pues bueno, tenemos una fecha de vencimiento. Pero sin embargo, acabo de entrar en modo edición, veis que han añadido aquí abajo, pone múltiples fechas, entonces podemos añadir. No voy a tocar esta factura, aunque sea de ejemplo, porque está cobrada, ¿vale? Mira, esta que por ejemplo, lo que está pendiente, voy a editarla. Mira, vale, fijaros, aquí esta tiene varias fechas de vencimiento, te aparecen dos. Esto es porque he realizado un ejemplo recientemente para una empresa que le estoy diseñando todo el proceso, está dando soporte, está dando formación del ERP Holder y bueno, he utilizado este caso como ejemplo, ¿vale? Entonces, realmente para añadir varias fechas de vencimiento es muy sencillo. A ver si voy a quitarlas. Y voy a seleccionar múltiples fechas. En lugar de seleccionar una única fecha, ¿vale? Voy a seleccionar múltiples fechas, ¿vale? Y se nos abre este cuadradito, este formulario, ¿vale? De múltiples fechas. Y es súper sencillo, ¿vale? Aquí pone añade la fecha del primer vencimiento, así que pongo una fecha, puedo añadir el segundo vencimiento, ¿vale? Y si añado más fechas, automáticamente ya asigna los porcentajes, ¿vale? No tenemos que estar pensando en qué porcentaje, aunque imagino que esto se podrá modificar. Igual aquí podemos poner un 20, un 40, un 60, ¿vale? No sé, a ver, voy a probar. 20, 40, vale, te va haciendo un poco el reparto. Voy a añadir esto, voy a añadir aquí otro 20, vale, te lo va un poco calculando en base al 100%, los restantes y te lo va repartiendo y al final aquí te quedará un 40. Vale, pues voy a cancelar, múltiples fechas, bueno, pues eso, podemos asignar esta fecha. Vale, sí que se trata de un procedimiento manual, no es... No es decirle pues un plazo de 30, 60, 90 días y que automáticamente te lo calcule, sino simplemente bueno, es ir asignando la fecha. Esto sería, por ejemplo, a un 30, 60, 90, por ejemplo, algo así, ¿vale? Y como veis, es muy sencillo. Entonces, en función de los porcentajes, te lo calcula automáticamente o lo podemos modificar de forma manual, ¿vale? No voy a poner aquí... Vamos a poner noviembre. Esto serían, por ejemplo, cuatro plazos. Vale. Y nada, finalizado. Voy a dejarlo en dos. Se desmarca. Este lo voy a poner... Un plazo más cercano. Vale. Y lo guardamos. Y por aquí se nos quedarán... Vale, aquí si pulsamos esta flechita, nos aparecen las dos fechas de vencimiento y con una casilla de control, ¿vale? Entonces, si ahora, por ejemplo, cobramos el 26 del 8, vamos a hacer un cobro manual, ¿vale? Voy a poner 121, guardo. Voy a actualizar. Como veis, me ha marcado aquí
el primer pago como cobrado. Bien, esto es realizándolo de forma manual. No sé, realizándolo a través de una conciliación bancaria, este tipo de control. Esto no lo he probado. He probado a realizar el cobro manual, pero no a través de una conciliación bancaria, ¿vale? Y ahora, bueno, pues suponemos que cobramos el día 31. Pues vamos a hacer un cobro también manual. Y ahora, pues, cobramos a través de este banco, por ejemplo. Y ya está. Nos aparece aquí como cobrado. Hay que actualizar para que te pille el control. Ya tenemos dos vencimientos cobrados, ¿vale? Bueno, simplemente era, o sea, hablaros un poco de esta nueva funcionalidad, que habría que ver un poco cómo queda en contabilidad, a ver el libro diario. Vale, aquí tenemos los cobros, este es un asiento de cobros y este es el asiento de la factura. Es el asiento 37. Vale, aquí no se muestran los vencimientos, o sea que esto va por otro lado. No, esta es de proveedor. Esta es de proveedor. Vale, es esta, es la 36. Esta sería la factura el asiento de la factura. Ah, son los 242, pero aquí no se muestra en los apuntes no se muestran los vencimientos, ¿vale? Entonces esto me imagino que el control se llevará desde la factura. No se lleva desde el asiento. Bueno, pues simplemente era esta nueva funcionalidad que posiblemente para algunas empresas sea necesaria. Era algo que se echaba de menos y que han modificado rápidamente. Bien, el SRP va en buena línea con estas modificaciones y imagino que también serán requisitos que los clientes le estarán solicitando, etcétera. Imagino que cuanto más clientes soliciten una funcionalidad, pues realizarán las modificaciones. Espero que os haya resultado interesante. Para aquellos que utilicéis Holded y para aquellos que estéis pensando en utilizarlo, pues veis que ya está disponible esta nueva funcionalidad. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.